como estos están iguales, por eso va, el color va subiendo. Va subiendo el papel. Cuando empecé a echar, vi que poco a poco subía el agua. Y eso significa que la caparía tiene que el agua es ascendente contra la gravedad. La claridad es tipo como una propiedad de los fluidos que sube. Es una propiedad de los fluidos que suben directamente hacia, por ejemplo, el papel. Ese papel llegaría a ser como un desagüe, digamos. El aire que lo absorbe, o sea, con el aire, ese es como el fuego, o sea, no, el fuego va quemando todo lo que toque, igual como los colores primarios, suben y manchan todo hasta que llegan a subir al otro vaso, así sucesivamente hasta el otro vaso. Entonces, la capilaridad es una propiedad de los fluidos. Y la capilaridad es un fenómeno que a través de lo cual los líquidos tienen la capacidad de subir o bajar. Es una superficie libre de líquido que cuando se pone en contacto con un sólido, el agua sube o baja por el contacto con el sólido, como esto que... Esto, por ejemplo, el papel es el sólido y el líquido es esto. Y la capilaridad hace que suba el líquido hacia el papel. Tengo tres preguntas que consisten en la primera. Una, ¿en qué consiste esto? Cuando tú pones el papel en el agua con colores, el papel se empieza a mezclar y se pone de forma. Por ejemplo, yo lo puse mi papel así y se está empezando a doblar. ¿Por qué se están mezclando tantos colores? Porque cuando tú pones el papel, el agua los absorbe. Su propósito es subir la superficie y gracias a la gravedad se está poniendo la superficie y como ven en el experimento absorbió es cuando los vasos están juntos, el papel se pone para al lado de los vasos, ¿sí? Y el agua o la pintura va subiendo poquito por poquito. Hay que esperar, pero poquito por poquito va quedando así. La claridad tiene la capacidad de subir o bajar a través de, por medio del tubo capilar. En este caso sería el papel, porque el papel es el sólido y el agua es el líquido. El papel absorbe el agua y el agua va pasando por el papel hasta llegar al otro vaso. La capilaridad es la fuerza de dos líquidos que suben y bajan. Esto ocurre cuando hemos colocado el papel en el agua. Más sube la tinta, o sea, lo que le echas, los colores. También he averiguado que el papel en este caso está absorbiendo la tinta, va subiendo y he averiguado que el proceso dura 24 horas. Se ve que cuando puse las servilletas adentro de los vasos con color, se fue como el papel, se fue arrugando más. Es un fenómeno que sube y baja en una sustancia líquida. Y lo que yo vi en mi experimento fue que subía el color y se hacía más oscuro. Y por cada se subía el color y se formaba un color más oscuro que yo le puse al agua para que se forme el color. La claridad es lo que permite al líquido subir en el papel. La capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial. Como por ejemplo acá, el número, porfa. El color desciende por el papel. El papel es como si fuera el tubo y se combinan los colores. Esto pasa porque hay gravedad. Por eso sube y baja. Y esto absorbe también por la gravedad y la masa que tiene. Es una propiedad de los fluidos. Por ejemplo, en este experimento se mezcló témpera con agua y poco a poco va subiendo a través del papel y el papel se va pintando.
El papel se llama el tubo capilar. Capilaridad es un fenómeno a través del cual el líquido tiene la capacidad de subir o bajar a través del tubo capilar. El tubo capilar es un objeto con diferentes medidas. Es una propiedad de fluidos que depende de su tensión superficie. Por eso es que los colores de las pinturas subieron al papel.